Eso, sea lo que sea. ¿Recuerdas que dije que he tenido mucho tiempo para leer? Pues intenté descubrirlo.
He leído libros sobre física y otros temas así. ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Que entre lo que vemos y lo que es, media un mundo de diferencia.
puntería es certera. El profeta me guía. ¿Vas a poder abrirlo? No me llevará más que un minuto. Todo tuyo. Mientras estabas inconsciente en la playa, repetías el nombre de una mujer. Ana. No quiero hablar de ese tema. Yo lo siento, no debería haber husmeado. Dime, ¿de dónde eres, DeWitt? Nueva York. ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo. Nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo. Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste. ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté. Y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda. He venido a saldarla. Lo de rescatarte, ¿por qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda a cambio de ti. Que te llaman el falso pastor. Y a ti el cordero. Preferiría no tratarnos así. Por mi bien. ¿Y cómo crees que sabían que vendrías aquí? Pues o tienen a un profeta de su parte. Ajá. O los que me contrataron escribieron las señales. ¿Por qué? Ni idea. Me siento mejor. Más dinero. Buque, toma. Muchas gracias. ¿Estás bien? Quiero ver París. Y también quiero ver todo. Bueno, eso es cosa tuya ahora. Nadie te lo... Espera, ¿qué es eso? 40 norte por 74 oeste. Eso no es París, es Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre, era tiempo de Witt. Tiempo para estudiar cosas como geografía. Debía dinero. Y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti. Vamos. Vamos.
Vamos. Todo va a salir bien. Date la vuelta y habla conmigo. Podemos... ¡No! Ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído. Armaste un buen revuelo en la rifa. ¿Eres Fitzroy? La misma. No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock. Mira, no estoy buscando pelea. Ya hay una pelea de Witt. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete a los Vox. Solo quiero el dirigible. Y los Vox te lo darán, pero antes tendrás que ayudar a los Vox. Hay un armero en Finton que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible. Más me vale encontrar a Elizabeth antes de que se vaya. La queja más común que suelo oír de los obreros es que no son felices con su suerte. ¿Por qué atormentados? Pregunto yo. Un buey no puede convertirse en león. ¿Por qué querría? ¿Quién tiene tanta responsabilidad y preocupación? Cumples con tu trabajo, te comes tu comida y te vas a dormir. La sencillez es bella. ¡Quiero hablar contigo! ¡He dicho que no te acerques! ¡Elizabeth! ¡Apártate! ¡Espera un momento! ¡No te acerques! ¡Que no estoy enfadado! ¡Cuidado! ¡Apartad! ¡Apartaos! ¡Atrás! ¡Maldita sea! ¡No pienso ir contigo!
necesito a alguien como tú. ¡No, no, no! ¡Es ella! ¡Date el aviso, avisad! ¡No! ¡Soltadme! ¡Ya la tenemos! Tiene que haber otra entrada. Tropas solicitadas en camino. Intención de entregarte. Se me ha rotado. ¿Por qué te obligáis a esto? ¡Cállate de una vez! ¡Que suba el ascensor! ¡Acéntate! Vamos a buscar otra forma. Pero el hecho es que sí. Cerrado. Elizabeth. Se acabó. Es el instrumento del diablo.
Por allí. Un montacargas. Debería llevarnos hasta cinco. Y conseguir que nos maten ya de paso. Deja de merodear. La venganza es mía, dice el profeta. Necesito más tiempo. Slate. Debía trabajar aquí. ¿Qué? Es el diario de mi madre. ¿Por qué lo tendría Slate? Mi marido afirma que la niña fue enteramente creada por voluntad divina. Soy creyente, pero no estúpida. Su bastarda no se criará bajo mi techo. Mi madre. Ella me hizo encerrar en esa torre. Elizabeth. Tan solo quiero salir de esta ciudad. Por favor. ¡Saludos! Me llamo Jeremiah Fink y quiero compartir contigo mi credo personal. ¿Cuál es la criatura más admirable sobre la faz de la Tierra? Pues la abeja. ¿Alguna vez has visto una abeja de vacaciones? ¿Alguna vez has visto a una abeja cogerse una baja? La respuesta, amigo, es no. Así que yo digo, sé como la abeja. ¡Sé la abeja! ¿Sí? Le paso con el señor Fink. ¿Qué pasa?
DeWitt, aquí Fink. Escúchame, te hemos estado observando y permíteme decirte ahora mismo que eres nuestro principal candidato. El principal. Mi colega, el señor Flambeau, te ayudará en lo que necesites. ¿A qué diablos venía eso? Ni idea. Pues parece extrañamente encantado de conocerte. Menudo ego tiene el tipo. Suministros que deberían bastarte para tu estancia. ¿Qué quiere Fink de nosotros? Disculpa. Bien. El interés del señor Fink se limita estrictamente al caballero. ¿Pero por qué? Lo siento, pero cualquier pregunta relativa a la solicitud del caballero debería formularse directamente al señor Fink. ¿Y eso te suena a buena noticia? A mí no me suena a buena noticia. Se necesita alguien que cargue con media tonelada de carbón de Fink Industries. ¿Qué opinas? ¿Vamos a por el armero o intentamos recuperar suministros de la relojería? De 15 minutos, ahora 14. ¿Alguien da 14? Bufa de 10. ¿Alguien da 9? Está aquí Booker. Chen Lin, armero. 7 minutos y medio. Siento la imperiosa necesidad de hablar con ese supuesto falso pastor que tanto alboroto está armando. Ya tenemos suficientes problemas sin que ese estúpido vaya por ahí liándose a tiros y echándole la culpa de todo a los Vox. Aunque, si le interesa, podría ser el tipo que necesitamos para nuestros problemas más inmediatos. Del budismo. Pasó 49 días bajo un árbol Bodhi hasta que alcanzó la iluminación. Algo me dice que a Comstock no le hace gracia que se adore a cualquier ídolo que no sea él. Toma esto. ¿Hola? ¿Hola? ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Alguien ha dejado esto patas arriba. La policía local, sin duda. ¿Has oído eso? Hay alguien por ahí abajo. Perdone. Perdone que le moleste, señora, pero buscamos al señor Lin. ¿El señor Chen Lin? ¿Buque? Señor Lin, no aquí. No está. ¿No está? Pelotón volador. Lo llevaron. Rezo, Buda, Gautama. Rezo, devuelva a marido. Devuelva a Mei Lin. ¿Dónde se lo han llevado? Club. Todos llevan a Club Gum Time. ¿Dónde está el club? Por favor, ¿dónde está este club? Ya lo encontraremos, Booker. Déjala en paz. ¿Por qué Vox Populi no ayuda a Chen Lin? ¿Por qué Fitzroy no ayuda a Chen Lin? ¿Qué es el pelotón volador?
policías, de los que seguro que plantarían a Lynn la bota en la garganta hasta sonsacarle si conocía a Fitzroy. ¿No trabajamos ahora mismo para ella? De hecho, así es. Ahora a ver si averiguamos dónde está ese club Good Time. Nadie sabía ni que existía. Entonces me acusaron de... Lady Comstock, y vaya si se percata de mi existencia. Huí a Finton y me escondí bien. Cuanto más buscan, más me escondo. Lo único con lo que puede contar una niña de color es con ser invisible. Es mi trabajo. Ahí lo tenemos, DeWitt. Ya solo tenemos que entrar y localizar al señor Lynn. Y llámame Booker. ¡Bienvenidos al Club Good Time! ¡Donde rugen los leones! ¡El espectáculo va a comenzar! ¡Ah, DeWitt, amigo! ¿Sabes? La mejor clase de entrevista es
es aquella en la que el candidato no sabe que lo están evaluando. Pero te están observando desde la rifa. ¡Ya! Ya voy. ¡Eres un bruto! Y en un momento así, me vendría bien un bruto. ¿Qué pretendes, Vamos Steve? A tener agitación obrera, DeWitt. Fitzroy tiene a toda la chusma enardecida. A alguien como a mí le vendría bien un viejo Pinkerton como tú. Localicemos a Chen Lin y salgamos de aquí. ¡Vamos, vamos! Solo te pido que termines lo que empezaste, DeWitt. No querrás defraudar a los demás candidatos. Nuestro primer candidato es un veterano de Pekín. ¿Y qué es lo que se dice de los viejos soldados? Francamente, ¡ese de ahí! Yo apostaría por ti. Es una especie de veterano con los explosivos. El único tipo que conozco que no ha perdido una extremidad manejándolos. ¡Genial! ¡Vas, muchacho! ¡Sigue así! Es un antiguo devoto de Lady Comstock. Aunque sin la buena mujer, no sabe qué hacer con su vida. Lo fiché en una feria de empleo. A precio de ganga. ¡Maldita su nombre! ¡Sí! ¡Es mi Semejante ambición te vendría muy bien en Fit Industries. Sigo buscando. Tengo munición. Estaba muy equivocado. No me interesa ese trabajo tuyo, Fink.
¡Vamos, vamos! Sé lo de tu trabajito para Fitzroy. ¿De verdad prefieres su oferta a la mía? ¿Sabes cuánta gente mataría por ser jefe de seguridad de Fink? Eres un hueso duro de roer, DeWitt. ¡Duro de roer! Pero te prometo una cosa. Conseguiré lo que quiero. Booker, por aquí hay una puerta. Creo que por aquí se baja. Te tomé por un necio, querido hermano. Cuando me dijiste que oías una música maravillosa procedente de agujeros en el aire, cuestioné tu integridad mental. Pero no solo has hecho fortuna con estos chismes, también me has abierto camino a mí. Necesito ayuda con esto. Parece bastante fácil. Solía trabajar para gente como Fink. ¿De veras? Estaba con los Pinkerton. Nos llamaban cuando los obreros se agitaban. ¿Para qué? Pues demostrarles que declararse en huelga era una locura. Hacías daño a la gente. He de reconocer algo. A veces hace mucha falta alguien como Fitzroy. ¿Por qué? Por la gente como yo. Listo. Sal donde pueda ver. Diles lo que sepas de Fitzroy, maldito amarillo. Sabemos que puedes oírnos. ¿Quieres decir algo? ¿O quieres que te traigamos a la señora Lynn para que te haga compañía? Échale un cubo de agua helada. Todavía nos quedan tres más esta noche. ¿Qué es ese olor? Aquí abajo no hay retretes. Los tratan como animales. ¡Dando a golpes! ¡Ah! ¿Qué podría haber hecho alguien para merecer que lo entierren en un sitio así? Fink no necesita muchos motivos. Pues no, es cierto. ¿Puedes abrir esto, Elizabeth? Ah, es esta, ¿no es así? Sí, la número 9. Listo. ¡Te voy! ¡Eres un león! Pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con Fitzroy, pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado. Los leones van con otros leones, DeWitt, no con hienas. Demasiado tarde. ¡Maldita sea! A esto se refería antes. Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas. No. La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¿Qué diablos sabéis? Yo veo cara. Pero yo veo cruz. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Por qué nos seguís? ¿Quién os envía? ¿Comstock? ¿Qué queréis de...? ¿Y qué ves aquí, desde este ángulo? Muerto. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Booker. Chen Lin. El cuerpo no está. Nunca estuvo.
distinta. La misma moneda. Distinta perspectiva. Cara. Cruz. Muerto. Vivo. Tenemos que pasar a esta otra Columbia. Pero... ¿cómo? Es como montar en bicicleta. Nunca se olvida. Solo hace falta valor para subir a bordo. Si nos metemos en este desgarro, creo que no podremos volver. ¿Seguro que estás listo? Vale, ábrelo. Mira, no hay sangre. Ni cuerpo. Esto es otro mundo, Booker. Otra Columbia. Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado. Más que al blanco, ¿no es acaso cruel? ¿Prohibir el mestizaje no es acaso cruel? Dar el voto al blanco, pero negárselo al negro, al amarillo, al rojo, ¿no es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel expulsar a tus hijos de un jardín perfecto? No entiendo cómo es que Chen-Lin está vivo. Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo. Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás... se mantenga exactamente igual. Jaqueca.